Ser diferente no es un crimen, ser distinto es parte de la identidad y riqueza de las personas que viven en comunidad. El ser diversos nos vuelve interesantes, nos permite dar opiniones de forma libre e independiente. No importa nuestra raza, color, ideas, gusto, territorio, nacionalidad, historia, contexto, cultura o esencia, porque eso es lo que hace al ser humano un ser social capaz de evolucionar. Aún falta trabajo para llegar a concebir una inclusión de todas las comunidades o minorías afectadas por los pensamientos de quienes han tenido el poder. Sin embargo, con la lucha de muchos años de estos grupos, podemos evidenciar que las mujeres ya tienen un sitio en todo tipo de labor. Pueden votar, las minorías indígenas se han apropiado de sus conocimientos, los afrodescendientes han logrado hitos históricos para la humanidad y las barreras homofóbicas y xenofóbicas poco a poco empiezan a destruirse. El mundo con inclusión puede ser una utopía, pero poco a poco ese sueño puede ser realidad.